Muy buenos días, ya estamos aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Esto es Échale un ojo a la cultura. Hoy jueves 5 de marzo, estamos estrenando mes y tenemos un invitado especial. Si nos vieron hace 15 días y les gustó el trabajo musical que vieron, hoy les tenemos una sorpresa que les va a dejar encantados. ¿Les gusta la cultura? Échale un ojo. Bravo, maestro Gerardo León. Bueno, pues esta es la sorpresa que teníamos el día de hoy. Nuevamente el maestro Gerardo León con nosotros, ahora presentándonos su arte de una manera él solo. Este maravilloso artista que ha sido promotor de la cultura, ha trabajado con niños en el plan de maestro, pianista, acordeonista, hijo percusionista, vende mole los domingos, hace pepitas, guitarrista también, un poquito de todo. Gerardo, bienvenido, pero antes de continuar contigo, vamos a presentar al equipo que hoy nos acompaña de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Empezamos por allá con la guapa, por favor. Bueno, yo soy Diana. Yo soy Rodrigo. Diana, Rodrigo. Y yo soy Yasmín. Yasmín, ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6 de segundo grado. Maestro Gerardo, híjole, tienes aquí entrevistadores muy fieros que no sé qué tanto quieran saber. Preparado, préstale un micrófono. Bueno, pues para comenzar, ¿qué lo motivó? Veo que usted toca bastantes instrumentos. Pues más o menos.
Entonces, ¿qué lo motivó a ser músico? ¿Qué despertó en usted? Bueno, yo pienso que ya lo traigo de familia, porque desde mis bisabuelos, de los dos lados, o sea, tanto paternos como maternos, eran músicos. Uno era cantor de iglesia, son de provincia, son de un... Mi abuelo materno era de Jalpa de Cánovas, que está en adelante de San Francisco del Rincón, y mi abuelo paterno de San Francisco del Rincón. Y ahí empezaron todos. Mi abuelo paterno era el director de la banda, autodidacta, y pues yo creo que de ahí me viene todo. Y yo desde niño, ¿qué te puedo decir? Entonces, ¿también se toca la batería? Sí. ¿Y cuál es el instrumento que más, pero más le llama la atención, más le gusta? Ay, es que todos. Es más, alguna vez estudié trombón. ¿Trombón? Mi papá daba clases en una prepa, en la prepa 5, y me decía, ¿qué, te vienes a ayudarme? ¿Okay? Y empecé a dar clases de trompeta sin ser trompetista, y de trombón también. Es cosa de encontrar, de ver cómo es la técnica de cada instrumento. Y bueno, ¿y usted qué le gusta del piano? Todo, las teclas, ok, así todo, el sonido. Es un instrumento muy, muy, no. Bueno, ¿sabes qué? Que también la cargada tiene su chiste, y pues, este instrumento es una parte tuya. Uh-huh. Y y del piano, si tuviera que elegir entre todos los instrumentos que usted toca, ¿como con cuál se quedaría? Con el piano. Con el piano. Sí, definitivo. ¿Y cuál ha sido su canción más difícil o melodía que ha tocado en el piano? Uy, una que ya no me sale porque hace mucho que no la toco, es la Danza Ritual del Fuego, es una de ellas. Es que hay muchas, toqué hace 5 años la Rapsodia en Azul de Gershwin, que también te exige mucho, mucho. O sea, es el tiempo de estudio, no nada más el estudio técnico, es el estar... memorizar la pieza, saber qué estás tocando, qué estás diciendo con la pieza, porque no es nada más las notas, con la música tú dices muchas cosas. Perdón, maestro Gerardo, de acuerdo a lo que acabas de comentar, pensando en que los que nos están observando es público de escuelas secundarias técnicas, para ser músico hay que estudiar. Claro, sí, definitivo. ¿Tengo que saber de matemáticas, de ciencias, de todo ello de algún modo? Sí. Sí, porque todo está relacionado. De hecho, la música es matemáticas, es acústica, es física, es inclusive para, vamos a, en mis tiempos decíamos, es biología, porque es tu cuerpo, ¿sí? Y tienes una conexión directa, creo que lo mencioné la vez pasada, desde la tierra, el contacto que tienes con la tierra, es un puente hacia el instrumento. Y de aquí conectas pues arriba y al público y a todo. Y de estudiar, definitivo. Hay que estudiar. Entonces, ¿ser músico a usted le fascina o llega a más grado de fascinación? Es más grado. Para mí es más grado, para mí es mi vida. Pasión. Es pasión, es todo, es enojo aquí. Cuando te enojas, no, en serio, porque aquí plasmas todo. A mí me pasaba una cosa muy curiosa. Estuve trabajando en algún bar hace como unos 20 años y me di cuenta que cuando me enojaba, o sea, que me hacían enojar o X, tocaba mejor. Sí, porque no es que te desquites con el instrumento. Una catarsis. Sí. Sí, definitivo. Entonces, aquí sacas todo tu ser. Entonces, para ser músico tienes que tener como una comunicación con el instrumento, ser más, bueno, entenderlo, así como entender sus notas, la melodía. Sí, 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 eso también. Es entender al instrumento, pero al entender el instrumento te entiendes a ti mismo. Sí, porque es una retroalimentación. A ver, usted acaba de decir que trabajó en un bar. Uh-huh. ¿Actualmente vive de su música? ¿De qué vive usted? Sí, toda la vida. Ahora sí que toda la vida he vivido de músico.
Eso está, o sea, muy bien, ¿no? Yo entré, fíjate, yo empecé a los 6 años, iba a cumplir 7 cuando entré al conservatorio. Me metí mi papá junto con mis hermanos. No fui obligado. Esa es una cosa que sí es importante. No me obligaron. Estaba pensando con respecto a lo del programa, ahora en la semana, que de bebé tendría yo 3 años, 4. Me acuerdo que estaba la máquina de coser de mi mamá. Ya ves esos muebles que abres la tapa. Sacaba yo la máquina, le ponía, ponía la tapa encima, me metía. Ah, no, ese era mi camión, perdón. No, abría la, este, el cajón de los botones, todo eso. Y según ese era mi piano de cola. No me acuerdo cuándo tuvimos el piano en la casa. O sea, se remonta muy, 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 muy allá. Pero sí, de que tengo recuerdos, es muy, muy chico, muy, muy chico. Es más, esto fue de lo primero que toqué, que me acuerdo, y lo saqué de oído. Y creo que de dedito, ¿eh? ¿Conocen? ¿Sí saben qué es? No. ¿Verdad? ¿Cómo que no? A ver, otra vez. Escúchalo. ¿Qué es? Ok, el himno. En nuestro himno nacional. Que saqué de oído. Y así empecé a sacar muchas cosas. Fue cuando me metieron a la... Maestro Gerardo, mencionas ahorita de tener un piano en casa. ¿Podría el instrumento ser... un indicador de una posición económica determinada? ¿Es un instrumento caro el piano? Sí, es caro. O sea, hay de precios a precios y de calidades a calidades. Ahora pienso que hay pianos accesibles y con esto de los teclados, ahora también es más ventaja. Pero yo siempre les recomiendo que si van a estudiar en serio, traten de tener un piano. Un piano de palo, le digo yo. Un piano de palo, sí, un piano de madera. Sí, porque... la respuesta de del teclado no es el mismo que te da el piano natural, es más pesado, entonces te da más fuerza en los dedos y es cosa de estar estudiando diario, diario, diario y hasta que te mueras. ¿Y usted ha visitado otros países o estados del mundo con tocando el piano o algún instrumento? Sí, he ido a Nueva York, bueno, en Estados Unidos, he estado en 3-4 lugares diferentes. Panamá, Perú, en Alemania hace 5 años, estuve en España, estuve viviendo de hecho 1 año allá, y bueno, aquí en México, muchos lugares, muchos ciudades de la República. Y eso te da esto. ¿Y ha habido alguna vez en donde, no sé, tocar el piano lo haya puesto de buenas, de malas, haya cambiado su estado de ánimo? ¿O haya podido cambiar el estado de ánimo de alguna otra persona? Uy, sí, no sabe. Tengo una anécdota. Trabajé hace 20 años en Cancún, en el Hotel Cristal, en un lugar que se llamaba Bogart. Tocaba todas las noches, tocaba tres turnos, alternaba con otros dos pianistas. Y en una noche empecé a tocar, y en uno de los reservados que hay, vi una pareja, gringos. No sé qué estaban haciendo, yo los veía acá, yo seguí tocando. Al final del turno, que eran turnos de 50 minutos, se abrazaron. Dije, bueno, terminé mi turno, llegó el otro pianista, llegué otra vez yo, y cuando terminaron, que pagaron la cuenta, se acercaron conmigo. Ahora sí que ni pena me da, la muchacha me dio un beso y me dice, ¿sabes qué? Salvaste nuestro matrimonio. Así dije, ay, que es muy fuerte esto, la influencia de la música. Y no sé la emoción que debí de haber sentido en ese momento de pues wow, imagínate, o sea, yo ahorita me acuerdo y mira, me pongo chinito. De wow, o sea, de salvar el matrimonio. Sí, sí. Y si no el matrimonio, a lo mejor dijo eso, pero se estaban peleando. Cuando los vi, se estaban peleando. Wow. Sí, sí, es magia esto. Sí, es lo que veo. Uh-huh. Y si usted no sabe, bueno, ¿usted cuántos instrumentos toca? ¿Qué será? Bueno, de teclado,
es una ventaja el tocar el teclado, porque esto es igual en todos. Toco piano, toco órgano, toco acordeón, teclados en general, los sintetizadores que se usan hoy. El chiste de todo, de todos estos nuevos es el saber utilizarlos, que este tiene muy poquitos programas. Pero en un sintetizador ya ahí te metes inclusive a la parte de ingeniería, se podría decir, porque modifica sonidos, entonces ya vas cambiando cuestiones. Es donde entran matemáticas y todo esto. Maestro Gerardo, a propósito de esto, sé que estuviste trabajando en un consorcio donde trabajabas conjuntamente con bailarines. Sí. Pero dentro del trabajo que ustedes llevaban a cabo, muchas veces el maestro músico, en este caso tú, tenías que improvisar sobre determinado tema. ¿Qué tan fácil es, a lo mejor, la improvisación si yo quiero hablar, no sé, sobre una leyenda de la colonia, si yo quiero hablar sobre un juego de video, si yo quiero hablar sobre una, no sé, una enfermedad de tipo mental? Si yo te doy el tema, ¿cómo puedes tú improvisar con tu música? Trato de imaginarme lo que está, lo que puede ser la situación que está pasando. Por ejemplo, ¿qué me dijiste la primera? La colonia. Una leyenda de la colonia, sí, algo así, no sé, vamos a tratar un tema como de la Llorona o alguna cosa así. Claro, ese sería la Llorona. Y si, por ejemplo, quiero hablar sobre un juego, además, bueno, además el título de esta hermosísima canción oaxaqueña, nos lo da, como mencionabas, ya está la música ahí. Si yo quiero hablar sobre un juego de video, no sé, a ver, niños, oriéntenme sobre un juego de video, yo no conozco. Algo de Mario Bros. Oye, bueno, sí, ya vimos. Y si fuera algo, no sé, quiero ver una enfermedad donde la persona se siente, no sé, me tocó tocar el Alzheimer. No sé, se me olvidó, pero el Alzheimer. Concreto, tal vez no haya alguna pieza, pero... Perdón, maestro, cámbiamelo por esquizofrenia, de ahí donde ibas. Híjole, ya están las peticiones. Una última. Terror. Bravo, que se oiga el aplauso del equipo para el maestro Gerardo León. ¿Tenías tú una pregunta, Rodrigo? Ah, sí. A ver, ¿qué le gusta más tocar, el teclado o el piano? El piano. ¿Piano, piano? El piano. ¿Por qué? Aunque esto tiene... El teclado en sí es esto, ¿no? Sí, esta... ¿Qué base esta...? Cada una de estas se llama tecla. Teclados son los del piano, los del órgano, los del acordeón y todo. Ahora se ha dado por decir que el teclado es este, el electrónico. Y está bien, se hace la diferencia. Y así como hiciste la pregunta, está bien. El piano es, para mí, es un ser vivo. ¿Por qué? ¿De qué está hecho? Madera.
Antes era marfil, las teclas. Era ébano. Ya no, pues porque pobres elefantes, ¿no? Pero tiene todo, tiene dentro tiene el cuerpo de metal, tiene cobre, tiene, o sea, es un ser vivo, que además la madera capta las vibraciones de las cuerdas. Por eso cuando compras un piano, ya se le llama un piano acústico, mientras más lo toques es mejor. Porque está nuevo, no ha captado ninguna vibración, casi. Conforme vas tocando, ese sonido va penetrando en la madera. Y eso lo hace vivir. Has oído de los violines también, que los Amati, los Stradivarius. Aparte del valor de por la construcción, eso es lo que va guardando. Mientras más tocas un instrumento, más como los buenos vinos, ¿no? Por eso me gusta más el piano. Ah, muy bien. Se podría decir que lo vas formando el instrumento. Sí. O sea, el piano te lo venden. Ahí está el piano, es un mueble. Y si no lo tocas, como muchas familias compran por estatus. Y vaya que tienen pianos buenísimos, los Steinway, los, no sé, carísimos de 400, 500 mil pesos, y los tienen ahí de adorno. Si no los tocas, ¿de qué te sirven? Sin embargo, puedo yo tener un piano X de 15 mil pesos, pero si lo estás toca y toca y toca, lo estás alimentando a él y te estás alimentando a ti. Y lo estás haciendo que tenga mucho más sonoridad, por lo mismo. Ay, bueno, entre el teclado, el piano, el órgano. El órgano. Y entre todos esos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que los diferencia? Los sonidos. Mira, por ejemplo, este que es electrónico. Tiene aquí, si te das cuenta, dos tipos de pianos acústicos. Sí, suena como piano acústico, ¿no? Otro tipo, un poco más suave. Un piano electrónico. Tengo un vibráfono. ¿Sabes cuál es el vibráfono? No. ¿Tú sabes cuál es el vibráfono? Es como una marimba de metal que tiene unos tubos y tiene unos rotores y hace que vibre el sonido. A este le quito un efecto y suena un poquito más a marimba. El clavecín. Tiene órgano. Ese está bueno para lo de terror. Sí, ¿verdad? Suena más como Drácula. La clásica. Está cuerdas. Las cuerdas aquí, por ejemplo. Y supuestamente voces. Esa es la diferencia de los teclados con un piano. Que esto tiene muchas ventajas. Perdón, maestro. ¿Vertical, media cola o cola? Cualquiera me gusta. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. No, el no, costo. Sí, no, aparte. En el vertical, bueno, es que en realidad suena casi igual, solo que el de cola tiene la tapa, la abres, es más para concierto, proyecta el sonido de diferente manera. En un piano vertical tú lo puedes poner, que le dicen que es piano de pared, y sale y rebota el sonido. Una cosa que me sucede en el conservatorio, cuando voy con los, sobre todo con los trombonistas, que los voy a, bueno, en el conservatorio soy acompañante, uh-huh. ¿Sí? Acompaño a los alumnos de instrumentos, violín, trombón o a cantantes. Con los violinistas no hay problema porque no es tan fuerte el sonido, pero cuando me tocan los trombonistas, ay, entonces me tapan, me cubren mucho, entonces le quito la tapa de abajo al piano y abro la parte de arriba para que proyecte el sonido.
Entonces, lo ideal para tocar con ellos es un piano de cola. Y con todos, ¿eh? Sí. Pero estamos casi a punto de terminar. Antes de despedirnos, voy a hacer hoy un ejercicio difícil, pero ahora voy con los alumnos. A ver, vamos a empezar allá hoy no con las guapas, con el feo, no es cierto. Vamos a empezar con Rodrigo. Bien fácil, en una palabra, ¿qué me podrías decir de la experiencia de ver el trabajo del maestro pianista hoy en su teclado? Una palabra. No sé, es que la verdad me gustó bastante. En una palabra sería magnífico. 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 ¿Qué sensación te deja, Diana? Más bien sería más bien como el sentimiento de sentimiento. ¿Yasmín? Con una palabra, a mí me deja encantada. La deja encantada. Bueno, pues vemos lo que puede hacer este maravilloso instrumento, este maravilloso artista. Antes de terminar, Rodrigo, ¿algún mensaje que quieras mandarle a alguien que te está viendo el día de hoy aquí en Échale un Ojo a la Cultura? Pues bueno, a mí me gustaría saludar a la señora Marina Hernández, no sé, un saludo. ¿Quién es Marina? Perdón, luego el metiche, ¿ah? La mamá de Yasmín. Ah, la mamá de Yasmín, ve nada más, ya te ahorraron acá el saludo. ¿Diana? Mi hermana que me está viendo desde su trabajo. ¿Tu hermana cómo se llama? Adriana. Adriana, ¿Yasmín? Bueno, venimos a representar a la Escuela Técnica 6, entonces mando un fuerte y cálido saludo a la Escuela Secundaria Técnica 6. A toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 6, yo como siempre agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, a la directora de la Técnica número 6, la maestra Patricia Cabrera Reyes, a las maestras Esperanza y Tania, las subdirectoras, a todos los compañeros. Maestro Gerardo, ¿qué mensaje le dirías a toda la comunidad de secundarias, particularmente adolescentes que están en la búsqueda de un oficio, de una profesión, de un arte, a lo mejor de una actividad deportiva, de un hobby? ¿Qué les dirías tú en cuanto a la música, que pudieran encontrar ellos algo en ella? Hay mucho, obviamente. Sí. Pues yo creo que deberían, si en las escuelas no hay la clase de música como debería de ser, buscar la manera de llegar a un instrumento, sea el que sea. Que no se queden, no por menospreciar la flauta dulce, pero un instrumento un poquito más complejo. Sea guitarra, sea algún teclado. ¿Por qué? Porque les, de esa conexión que siempre les hablo, les va a abrir más. Inclusive van a mejorar en el estudio, aunque no lo crean, en el estudio de las materias normales. Los va a sensibilizar. Entonces, que tomen la música, sí, tal vez como un hobby, a lo mejor no para dedicarse como lo hago yo, pero siempre tenerla, no de lado, dentro de ustedes. Maestro, ¿algún mensaje que quieras mandar a alguien que te esté observando el día de hoy? A todos. O que te vea por YouTube, ¿verdad? Porque pueden descargar este programa, igual que los otros. Ah, se me olvidaba, ya estamos en jueves, estábamos los viernes a las 3:30 de la tarde. Ya está Échale un Ojo a la Cultura los jueves al mediodía. Estamos con la Escuela Secundaria Técnica número 6 trabajando. Y si les gustó el programa y les llama la atención y quieren echar un ojo a todo lo que hemos hecho, ya tuvimos chelista acompañada del maravilloso maestro Gerardo, ya tuvimos bailarina de ballet clásico, bailarinas de folclore, cantante, compositor, magos, fotógrafo, soneros, castridi. Entonces, si les gustó el programa, busquen Échale un Ojo a la Cultura en YouTube. ¿Algún mensaje para todos? Pues lo mismo, tengan la música dentro de su ser. Y pues échenle un ojo a la cultura. Yo soy Alberto Ábrego. ¿Y te gustó el trabajo del maestro Gerardo? Échale un ojo a esto. ¿Con qué nos vamos a despedir? Algo que nos deje así motivados a seguir escuchando música, maestro. Algo mexicano. Algo mexicano, perfecto. Esto es Échale un Ojo a la Cultura. Thank you.
Suiza Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.